¿Qué pedo, Transfans? ¿Cómo están? Les habla Mexico Electro trayéndoles una nueva video review. Y en esta ocasión vamos a revisar Transformers Studio Series Bumblebee Movie Voyager Soundwave. Sí, este güey me hice recientemente de él. Y a pesar de que está con madre, que el chile es muy buen molde, sí tengo varias opiniones encontradas, comenzando con la estupidez que están viendo hacia enfrente en sus pantallas. Sé que he dicho que siempre cargaré mi pinche plataforma, pero cargué, disculpen. Pues sí, Soundwave se transforma en que se transforma este güey. Yo sé que ya ha habido muchos memes y la chingada en lo que sea que se transforme este güey. Y tratando de ver en qué se transforma, no, la verdad no tengo idea qué es lo que estaban tratando de hacer con este pedo. Bueno, no. De hecho, sí. Ya sé en qué se transforma esta pendejada. Si sigues estos sencillos pasos, tendrás un Soundwave Burger gratis. Si hubieran dicho que se transformaba en una hamburguesa, no habría habido pedo, güey. Pero ni eso, ni tiene la decencia para decirte que se transforma en una hamburguesa Bing Angus. No sé qué pedo con esta mierda, no tengo idea. Lo más que puedo hacer, y lo que más te recomiendo, si tienes de casualidad por ahí al Thundercracker G1, agárrale sus alas, pónselas en esos puertos de los brazos. Y pues más o menos se puede transformar en una mantarraya. Algo así. Sí, tiene más sentido como una mantarraya y le puedes poner la colita, no sé. Muy bien. Este es el Soundwave versión Stingray, pero no sé qué querían hacer los diseñadores con este pedo. Que de nuevo, digo, Soundwave no se transforma en absolutamente pura chingada en la película. Y pues nos dan esta plasta de plástico. No, a ver dónde viene para acá la figura. Porque hay novedades con el empaque, como has de saber. Tiene un nuevo estilo de empaquetado. Ya no tiene blister adentro. En su lugar tiene como que un segundo cartoncito en la parte en su interior. Y en la parte de atrás pues ya tiene la escena, ya sabes, clásica de Bumblebee. Aquí se ve Soundwave. Aquí está un arte de Soundwave. En la parte de atrás dice que se transforma en 29 pasos a pesar de lo que pudiera parecer. Disculpen, esta madre está media compleja en su transformación, pero pues si viene con ese backdrop que hemos visto, Cybertron Falls, sí, Big Screen Inspired, The Fate of Cybertron is sealed as Soundwave orders the Decepticons to launch a final attack, causing the Autobots to fall back. No sé si fue él o fue Shockwave el que dijo que atacar, pero bueno, el caso es que aquí lo tenemos. En cuanto a accesorios, pues viene con este blaster. Digo, la verdad, este moldeado está bien. Puedes ver que está moldeado en plástico azul y tiene una cubierta por ahí de tipo gunmetal gray, tirándole como que a café. Y tiene la ametralladora clásica de Soundwave del costado, que si compraste el Ravage, y obviamente el Ravage está aquí adentro, le puedes poner esto aquí para simular la pistola clásica que siempre utiliza Soundwave desde G1, ¿no? Estas pendejadas tienen varias opciones de guardado, ya sea que los pongas en los puertos de los antebrazos, como lo voy a hacer aquí, donde le puse las alas. Y también los puedes poner en los agujeros por aquí de los tornillos. Creo que eso hasta ayuda a que se vea como algo de perdida. Pero bueno, es una opción. Algo que me llamó la atención es que tiene este, como que la pieza esa del pecho moldeada en ambos lados. No sé, ni siquiera, hasta a pesar de que es una estupidez, se las ingenian para que tenga pinches partes raras. Es una mamada. Pero bueno, yo creo que ya mucho pinche, pero vamos a darle paso a la transformación. La transformación está, pues está entretenida y el resultado es muy bueno. Eso es en lo que brilla este modelo. Nadie compró esta figura para que vaya a estar así entre sus repisas, honestamente. Voy a transformarlo. Lo primero que hago es despegar los pies de aquí.
Y luego despegas esto de acá. Y por ahí vamos avanzando con la transformación. Después pasas todo esto hacia un lado. Y repites el proceso del otro lado también. Giras las piernas de este modo. Y algo que me agrada mucho es que acomoda los pies. Pues no se queda con huecos. Eso es algo que es digno de alabar de este modelo. Porque últimamente ya sabes que todo se queda con huecos, ¿no? Pues por ahí prácticamente estamos terminando con la transformación de nuestro Soundwave. Que de nuevo digo, no hay pedo. Yo preferido que en realidad lo hubieran publicitado como una vil figura de acción y evitarnos el pedo ese del Krusty Burger. Pero bueno, después abres esta madre. Y si batallas para sacar la mano, usa el arma misma y saca la mano, como le hice yo. Y después repite el proceso del otro lado. Saca la otra mano y por ahí vamos avanzando en la transformación. Acomódale los brazos y ya nomás es cuestión de que le transformes la espalda de este modo. Y vamos a ver. Creo que ya está ahí. Muy bien, ya terminamos. Terminamos. Bueno, no. Le tienes que poner este pedo aquí. Ya sabes que esto siempre lo trae en la. En la. No, nada que ver. Así. Siempre lo tienen en su hombro derecho. Y para complementar la experiencia, Soundwave pone su cañón. Vamos a limpiarlo y ponerlo en la plataforma 360. Y regresamos. Y aquí ya lo tenemos totalmente transformado en la plataforma 360. Quizá nos movió un poco esta parte. Y pues sí, pues puedes ver que se ve bastante bien, güey. Se ve muy bien. Esto es, o sea, Soundwave Studio Series 86 es una figura de acción. Eso es lo único que tienes que saber. No necesitas que esta base se transforme. Sin embargo, se las ingeniaron para ponerte por ahí que se transformara en un. En algo. Y aquí lo puedes ver que de todos los ángulos se ve bastante bien. Vamos a quitarlo de la plataforma 360 para seguir hablando de la figura. Sí, tengo que admitir que este molde está muy extremadamente bueno. Estoy bastante satisfecho con el mismo. Tiene muy buenos detalles. Ahí pues puedes ver la cara de Soundwave. Bastante parecida como se ve en la pantalla. Tiene las aplicaciones de pintura que necesita tener, comenzando con esa aplicación como que en el cuajo se ve bien. Se me olvidó terminar de transformar las piernas. Y tiene muchos detalles mecánicos ahí en el interior de la pierna, en la rodilla. De hecho, tiene doble rodilla. Los pies también se ven muy bien. El hecho de que no tiene huecos. Y la espalda es algo que también se ve bastante bien. Se ve todo ese detalle mecánico. Viene moldeado con manos abiertas para que te puedas hacer algunas poses por ahí con algo de personalidad. Y puta, o sea, se ve muy bien. No tengo nada malo que decir de este modo robot. En este modo le puede salir este pedo. Y ahí está. Vas a encontrar el Ravage si te hiciste de él. Ese ya lo revisamos. Ya sabes en qué se transforma. Digo, aquí estamos batallando un poco con la patilla. Pero pues esa es la forma en la que lo puedes guardar. Lo transformas en su modo lo que sea también. Lo pones así y pues le cierra la parte de atrás. Si lo quieres sacar, presionas el botón. Es una lástima que este güey no pueda presionar el botón porque era un feature como que le habían estado agregando a todos los Soundwaves. De plano, se le cayó la patita a mi Ravage. Chingado. Y ahí se ve que Soundwave está vacío, vacío, no tiene nada en su interior. Y pues ahí está, se ve bastante bien, está muy articulado. Y vamos a contar rápidamente sus puntos de articulación para que veas a lo que me refiero. La cabeza tiene un ball joint, sería uno. Luego tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene doble codo. Nada en las manos ni muñecas. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si levantas el cuajo, accedes a la cintura. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 puntotes de articulación. Está bastante articulado el güey y de hecho se ve bastante bueno. Lo comparamos aquí con el Starscream
También la película de Bumblebee es muy buen molde, ya lo revisamos hace tiempo. Y en sí toda la estética de la película de Bumblebee está bastante interesante. Quitamos a este güey. Lo compramos con Prime ahí cuando le avienta a su mascota. Y estos dos güeyes juntos se ven muy bien. Y de hecho, la espalda también tiene como que este diseño que tenía el Prime. Y eso es algo que también me agradó. A ver, bueno, a ver, me está ocurriendo algo. O sea, si lo elimina así como Mega Man, se puede quedar con el arma de Soundwave. ¡No mames! Y de hecho no se ve. No se ve tan mal ese pedo, pero bueno. Vamos a quitar a Prime. Ahora le ponemos este pedo aquí. Lo comparamos con otro reciente modelo cibertroniano de Soundwave, tratándose el de Siege. Y está mucho más grande que el Siege. Eso es algo que sí me agradó, porque este es de un tamaño mayor que las figuras de Siege, aunque el Sound de Siege la verdad está bastante bueno. Y finalmente lo comparamos con el del videojuego de Fall Cybertron. Muy buen molde, bastante imponente y con mucha presencia entre tres repisas. Y pues también espectacular los dos güeyes juntos. Y ya solamente nos queda una cosa por hablar, ya sabes. La escena que hemos visto en casi todas las figuras de Bumblebee. Lo pones ahí en el backdrop. Y oh, esta es una opción. Si tienes el espacio entre tus repisas, yo no tengo. Pero pues ahí está el cartón por ahí de la película de Bumblebee cuando están peleando todos en Cybertron. Finalmente, pasamos al punto sobre si te recomiendo o no al Transformers Studio Series número 86, Bumblebee Soundwave. Sí, el chile, a pesar de que se transforma en nada, ve por él. Está totalmente poca madre. Es uno de los mejores diseños de Soundwave que hemos visto en el Bayverse. Iba a traer sus otras dos versiones, pero me dio mucha hueva, además de que son deluxes, por eso no las traje. Pero se ve bastante bien. Y con esto ya tenemos, yo creo, un buen de Soundwave como para aventarnos un video de colección del comunicador y portavoz oficial de los Decepticons. Sin más, por el momento te saludo tu compa Mexico Collector. Cambio y fuera.